Bueno, tenemos información en este momento sobre los allanamientos en Chinautla. Ya hay capturas. Alfredo Mendoza se encuentra con nosotros y nos da detalles al respecto. Adelante. Así es, amigo televidente, gracias y muy buenos días, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles en este inicio de semana. En efecto, tenemos información importante y es que las fuerzas policiales se han desplegado por distintos puntos de la ciudad de Guatemala y municipios aledaños realizando una serie de allanamientos. Tenemos entendido que son alrededor de 48 los operativos que se realizan esta mañana en búsqueda de presuntos pandilleros. A mi lado se encuentra el portavoz de la Policía Nacional Civil, Pablo Castillo, que nos estará brindando más detalles. Buenos días, Pablo, para que nos puedas brindar información respecto a estos operativos. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Son operativos que se realizan de forma simultánea y en carácter de estrecha coordinación con fiscales del Ministerio Público, donde Policía Nacional Civil hace un fuerte despliegue de unidades en refuerzo a la División Especializada en Investigación Criminal para realizar 55 diligencias de allanamiento en diferentes sectores del municipio de Chinautla. El objetivo es capturar integrantes de la clica Crazy Rich de la pandilla del barrio 18, sindicados de extorsionar a inquilinos del mercado Jocotales, cobrando cantidades de 200 hasta 500 quetzales de forma semanal a un promedio de 200 locales de este mercado, además de haber realizado ataques armados en por lo menos en dos casos en contra de dos mujeres que eran inquilinas de este mercado, que lamentablemente fallecieron a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Se está capturando en este momento a 10 personas que son señalados de los delitos de asociación ilícita y de exacciones intimidatorias. Dentro de ellos se encuentra Gema Isobo Ochoa Mauricio, Héctor David Hernández Hoyos, Elsa Marina Rodríguez, Socorro Martínez Luis, Didier Noel Vázquez Martínez, Jamie Lucrecia Samayoa Girón, Dora Etelvina Poitán, Eluvia Carolina Monzón, Rosalina Vázquez Gómez de Miranda y un menor de edad que será remitido hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal, el cual se encuentra precisamente en este sector de la colonia Santa Faz. Estamos ubicados en la cuarta avenida A y 17 calle de la colonia Santa Faz en el municipio de Chinautla. Estos allanamientos aún se están realizando de forma simultánea y esperamos tener mayores resultados en el transcurso de la mañana. Muchas gracias, Pablo. Precisamente también pues te quería preguntar respecto al estado de prevención. También Policía Nacional, aparte de hacer este operativo hoy acá en el municipio de Chinautla, se despliega y pues se ha mantenido desplegado durante los últimos 4 días en el municipio de Mixco y San Juan Zacatepeques. Sí, efectivamente se está realizando diferentes operativos siempre en el torno al plan de recuperación y control 1, que es así como se ha denominado, que es parte de las líneas de trabajo del señor presidente de la República y el ministro de Gobernación en torno a la estrecha coordinación entre Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa para poder tener el control de los municipios de Mixco y de San Juan Zacatepeques. En ese lugar se realizan operativos de control vehicular, registro de personas, se ha recuperado más de 650 metros cuadrados de áreas que estaban totalmente llenas de grafiti, se ha pintado por parte de Policía Nacional Civil para llevar precisamente estos esquemas de seguridad y una percepción distinta a los ciudadanos que residen en este lugar. Durante el fin de semana se realizaron más de 6 capturas, la incautación de una motocicleta con reporte de robo, un arma de fuego con reporte de robo que era utilizada también para delinquir, y continúan estos operativos las 24 horas del día hasta que finalice esta medida. Muchas gracias, Pablo. Ardua labor la Policía Nacional Civil se encuentra realizando pues estos operativos que mencionan como parte del estado de prevención en Mixco, San Juan, Zacatepeques, y también hay allanamientos, esto ya pues en la parte norte del departamento, estamos hablando del municipio de Chinautla. Más adelante continuaré con más detalles, mientras tanto pues este es el reporte en cámara Henry Ávila, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Alfredo Mendoza, también a Pablo Castillo de la Cúpula Policial. En relación a esto, van 7 capturas, varias armas incautadas, motocicletas que eran utilizadas para estos operativos específicamente de estructuras dedicadas a la extorsión y al sicariato. Volvemos con más.